Hi everyone, my name is Guilherme. And my name is Tomás. And welcome to our channel. So guys, if you don't know us, I'm from Brazil, he's from Spain. We was a long distance relationship and after 3 years we married and everything. If you want to know more about it, watch our videos in the past. But today's videos is about our wedding. We want to share our wedding video with you, but we want to do it a bit more special, new edition, nothing just the way it was. So here it goes. Tomá, dale la aquí a tener el árbol de tu hijo. Mírame a la floristería. Álvaro. Vamos para adentro, ¿no? Sí, Andrea. Angu, cuenta aquí que no ves nada. Angu, no, falta. No, va. Es un testigo de los que cogen el expediente, ¿no? Bueno, cualquier cara presente, especial a vosotros, los contrayentes, y bueno, os comento, básicamente mi obligación como juez de paz de la autoridad consiste en comentar la legislación aplicable al matrimonio. Puede hacer referencia a la Constitución Española, también a la Declaración de Derechos Humanos, que en su artículo hace también referencia a la unión conyugal, pero me voy a referir brevemente a la norma básica reguladora que hay en España sobre el matrimonio, que es el Código Civil. El Código Civil dice muchas cosas, pero referido a la unión conyugal, leo los artículos reguladores básicos, ¿vale? Así, del artículo 66 al 69 dispone de tolerar que los cónyuges están obligados a vivir juntos, a socorrerse mutuamente y a guardarse fidelidad. También los cónyuges son iguales en derechos y deberes y deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Comprendéis claramente el sentido de estos artículos que son de derecho. Sin fácil. Vuestras manos, por favor. Que nadie me encargaré. Ya voy a adelantar la jugada. ¿Consentís en este acto contraer matrimonio libre voluntariamente sin estar coaccionado? Bueno, me suelo preguntar si alguien de los que está aquí presente tiene un motivo legítimo para por esa unión. Yo diría para lo contrario, ¿no? Lo único que en vez de uno tengo dos ya. ¿Habéis tenido anillo? Sí. Pues poner los anillos como quieran porque la boda firme no hay un protocolo de esta pareja. Despacito, ¿vale? No. Espérate que te lo diga. Despacito, el calor en la voz de la conciencia de juez y va diciendo las pautas. Por favor, la mami, el móvil. Ay, gracias. Tú di la hermana, no diga la mami. La con exposición, ¿no? Le hice cualquier en la derecha, en Brasil, en izquierda. En el... ¿Dónde entra? Bien, básicamente la obligación que tiene la legislación es lo que acabo de hacer. Si documento la normativa aplicable al matrimonio, no me cabe ninguna duda, que lo entendéis perfectamente. Y yo lo que hago aquí pues compruebo que el consentimiento matrimonial que vaya a prestar al mismo se presta, se otorga, sin ningún tipo de violencia, intimidación, coacción. Y la verdad, yo creo que era un poquito nervioso, pero no coaccionado ni violentado. No se coordina ningún impedimento para que me acuden a llevar a cabo. Sí, lo que me falta es preguntar de forma individual a tanto Tomás como Guillermo, Tomás como Guillermo, si esa era la otra parte como cónyuge, respectivamente. Empiezo por ti, Tomás. Tomás López Ribidiego, desea como esposo a Guillermo Ravelo. Sí. Guillermo Ravelo, desea como esposo a Tomás López Ribidiego. Yo por la potestad que otorga la Constitución y el resto de normas, pues me Lo que da
testigos falta. Bueno, había uno que venía en camino. Ya, ya está ahí. Era tú, ¿no? Sí. Voy a firmar. Te toca primero, pero llega tarde. Despacito, son testigos falsos. Son testigos falsos. Sí, sí. Que viene con fiebre y todo el grito. Vale. Vale, pues familia, enhorabuena. Un beso. Tu fea. Una antigua, tomar una zapata, dice. Ya. Vamos. Venga. Vamos, hacer la raya. ¡Ahora! Te va a ir todo para ti, ¿no? Vale, genial. Toma, ábreme. Hoy me mata. Hoy no te dejan hacer nada. Que va, que va. Perdón, me voy a parar. Párate, ¿no es el yo o qué? Espérate, aquí tengo que llevar velo. ¡Y yo! Estupendo, chicos. Venga. Acá. Tiene un pantalón. ¿Qué era eso? Álvaro. ¡Vamos! ¡Yeah! So guys, this was today's video. Actually, what you have just seen was a small part of our wedding, because we knew that going to the court, I mean, what you have just seen, basically, it would be super boring, super simple, not beautiful and everything. Was beautiful, but not how we wanted, you know, not a real wedding how was going to be, you know. It was just a single paper. Is that like because finished? I wanted that it had a meaning, that it was beautiful, that we had music, that, I don't know. Was just not sign a paper and is that, no? Like, we wanted to make something to we record, you know, to we remember of that day, not just like, oh, what it is and is this. Even if we don't have a lot of money, we try best for make the best thing, you know? So we did it, actually. We did it in my grandmother's rooftop. Actually, you have watched the diaries of the wedding, of how we prepare everything. And the video of the wedding, normal, without, with the dishes and everything. So you could see more or less that how it was, but not everything, you know. Yeah, because I think that in that video there is just like 20% of how the wedding was in the end. So soon we will post that video in which we will show you everything without any kind of edition. Actually, we will have to mute a part of the video because we use a song and copyright song, and it had copyright, but we will try our best. We see how we do it. So we will post that video soon, and if you want to watch it, you have to pay attention to our channel, because we still don't know when we will post it. So that means that you have to subscribe. And also, if you want to support us, if you want to support the channel and show us some love, you can drop a like in the like button. And we will have many videos about the wedding. I mean, not many, but we have some videos about the wedding prepared and everything. So this was today's video. We hope you enjoy it, and we'll see you in the next video. Yep. Bye.